Denle un gran aplauso al Señor. Él merece nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Para eso Él nos ha creado, para eso Él nos tiene aquí en este lugar, para que le adoremos con todo el corazón. Recibiremos su palabra diciendo: Santo Espíritu, desciende a mi pobre corazón. Lo deseo a usted. Santo Espíritu, desciende a mi pobre corazón, llenándome tu presencia, haceré tu habitación. Llena hoy. Llena.
Señor Jesús, te pido esta mañana por todo el pueblo que escuche este canto, cuán importante es, Señor, que nuestro corazón esté lleno y de nuestro corazón tú hagas una habitación. Señor, cuán difícil es para algún hermano o hermanas entenderlo, que sin tu Espíritu Santo no somos nada. Y a Él venimos a servirle. A Él le adoramos. A Él lo entregamos. En Él confiamos. Él es nuestra fuerza. Él está en nuestras debilidades. Él está en nuestras flaquezas. En nuestros peligros. Él está siempre cuidándonos, siempre protegiéndonos. Así que mi hermano, mi hermana, démosle gracias. Que si usted no ha sido lleno, que Dios me llene hoy. Que Él me fortalezca con su Espíritu Santo. Me rejuvenezca como el águila. Y saque toda pluma vieja. Y que nazca pluma nueva, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Señor, estamos aquí, Padre, porque deseamos que tu presencia tome el control de nuestras vidas. No queremos la presencia de una iglesia. No queremos la presencia de un hombre. Queremos que tu presencia cautive nuestras almas, cautive nuestros espíritus y nos haga sencillos como palomas, prudentes como serpientes. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Y si algún hermano o hermana, donde quiera que sea, Padre, nos está oyendo esta mañana y no ha sido lleno, llénala hoy, Padre. Llena hoy al que está débil. Llena hoy al que no ha podido vencer, Padre. Al que está en batallas. Al que está en problemas. Sella ese corazón, Padre. Séllalo con tu Espíritu Santo. Sella a los jóvenes aquí con tu Espíritu Santo. Sella a los adolescentes con tu Espíritu Santo. Sella a los niños con tu Espíritu Santo. Para que ningún espíritu del mundo lo agarre, Padre. Sabemos que hay un pueblo que no todo ha sido lleno.
Pero si hubiera uno, llénalo ahora, Padre. Llénalo, Señor. No lo dejes así a media. No lo dejes estar indiferente en la reunión. Permite que Él pueda ver que sin ti nada es. Gracias. Gracias te damos. Te damos la honra, te damos la gloria. En el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Juan 14. Juan 14, versículo 7. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y de ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza y permite, Señor, que en este día domingo, Padre, creo que fecha 21, seas tú bajando a cada corazón, bajando a cada vida que están conectados por internet, Señor, y de una o de otra manera están oyendo tu palabra. Lo único que te pido, Señor, dale tu Espíritu Santo. Amén. Que haya un deseo profundo en las vidas de recibirlo. Amén. Y aquí en este lugar también hay un deseo profundo. Amén. Porque queremos más y más de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. A ver si Dios nos ayuda un rato. Y Dios sea glorificando su santo nombre. Estamos contentos porque ayer hicimos el casamiento de nuestra hermana Abigail Tobar con hija de nuestro hermano José Tobar y Jacqueline Tobar. Y nuestro hermano Eliel Mardones, hijo de nuestro hermano Juan Mardones. Ayer ellos se casaron en la ciudad de Quilpué. Y así que la hermana Alicia que fue, aquí está presente, mi esposo también que fue, hermano diácono Alamiro. Así que estamos muy, muy agradecidos porque Dios fue con nosotros. Amén, así que a Él le damos la honra y la gloria. Damos gracias porque nuestra hermana se casó, pudo llegar virgen al matrimonio, pudo llegar sin besos, pudo llegar con su velo puesto, lo cual no todos pueden llegar así. Amén. Así que damos gracias porque Dios es un Dios grande. Amén. Tenía una linda recepción, mi hermano, una linda iglesia bien preparada. Así que
le damos gracias por haber participado de este casamiento. Y terminé predicándole a los jovencitos que lo más grande que en ellos esté el Espíritu Santo. Amén. Porque si él ha tenido deseos de adulterio en su vida atrás, si él besó a niñas, entonces ese adulterio va caminando en él, a menos que Dios lo saque. Entonces, cuando se le presente una moabita en el campo, no va a poder decir no porque está ese deseo. Pero si Dios lo sella, Dios cambia la escena. Amén. ¿Cuánto lo creen, Señor? Dios es el que cambia toda la escena. Puede ser un hombre, me perdona que le rectifique un poco más, y quiero que me está picando la mano, hermano. Y quiero decirles que un hombre que aquí se case, si ha sido mujeriego, quiero decirles que después que se case, ese espíritu va a volver con más fuerza. Sí, Señor. Amén. Amén. Por eso que yo digo, y no lo digo yo, mi hermano, sino que lo dice un profeta. ¿Cuántos creen que Dios nos envió un profeta? ¿Y sabe por qué Dios nos envió un profeta? Amén, porque Dios no puede lidiar con tantos pastores en el mundo a la misma vez. Pero Dios puede lidiar con uno. Y Dios nos mandó un profeta para que nos sujetáramos nosotros los pastores a ese profeta. Amén. Porque el hermano Branham dice que él viene siendo como el comandante, ¿no es cierto? Pero detrás de él está Dios. Él dice una cosa, luego viene él, luego vienen los pastores, y la palabra tiene que correr en continuidad. Entonces Dios es un Dios grande, Dios es un Dios maravilloso. Y cuando rectifico, mi hermano, cuando aquí usted o yo, mi hermano, llegamos a este mensaje por lo que Dios ha hecho a través de un profeta, y Dios nos llama, si cuando Dios nos llama y nos arrepentimos, si no hay un arrepentimiento genuino del alma, una confesión del alma, a Cristo estoy hablando, porque Cristo es nuestra roca de confesión. Y cuando no hay una confesión a Cristo, que es nuestra roca, ese joven que se casa, sea quien sea, mi hermano, a la larga va a tener muchos problemas en el matrimonio, porque cuando él llegó a Cristo, no tuvo una confesión a Cristo, una confesión de roca. Amén. Y si la palabra lo discierne, estoy mojado, y si la palabra lo discierne y viene la escena y la palabra le demanda ahora que él vaya a confesar a esa niña que engañó, y él no va, ese engaño sigue caminando en él. Y tarde que temprano, ni por muy potente que se pueda ver aquí en la iglesia, va a fallar. ¿Me están todos siguiendo? Amén. Va a fallar, sea hombre o sea mujer. Porque cuando Dios lo llamó, no tuvo un genuino arrepentimiento. Y la vida, al no tener un genuino arrepentimiento,
me estoy refiriendo a Cristo. ¿Por qué yo hablo de un genuino arrepentimiento? Porque cuando nosotros no arrepentimos, discernimos y nos damos cuenta que al primero que fallamos es a Cristo. Porque Él nos creó. Él nos formó. Y Él en nosotros dejó una habitación. Y nosotros nos damos cuenta que fallamos. Entonces cuando el creyente no ve o ve que le falló a la persona, pero no ve que le falló a Dios, no hay un arrepentimiento genuino. Entonces el creyente va a seguir, sube y baja. Como el ascensor. Hay un tiempo que el creyente está contento y hay otro tiempo que está de amargura. Hay un tiempo que ama a su esposa y otro tiempo la odia. Pero el creyente no discierne que ese odio viene de atrás, mi hermano. Por no tener un genuino arrepentimiento. Por eso que me gusta la escritura de nuestro hermano Juan Bautista. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Amén. Y todo aquel que no tenga fruto... Fruto significa fruto de arrepentimiento. Amén. Por eso que debemos examinarnos. Yo este día no tengo ni un deseo de predicarle, hermano. Pero yo creo que él sí le puede predicarle mucho. Amén. Amén. Así que si le hablo, hermano, no me mire a mí. Es Dios hablándole a usted, hermano. Porque Dios quiere llenarlo. No quiere dejarlo vacío. En otras palabras, si hay aquí algunos viejos que han fallado, Dios quiere llenarlo. Pero saque todo lo sucio que estuvo adentro. Mire, la victoria más grande que puede tener Cristo en usted, mi hermano, que usted desee ser más lleno. Amén. Dios no viene a buscar una iglesia por que sea bonita. Dios no viene a buscar un creyente porque tenga muchas bienes. Dios no viene a buscar a un creyente porque cante bonito. Dios viene a buscar a un creyente que tenga el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando los creyentes quizás a veces se aburren de que alguien le hable del Espíritu Santo, mire, un siervo, un profeta, no hubo mensaje que no lo habló del nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento es lo que le da vida a usted. Amén. Entonces, cuando hay creyentes, mi hermano, que en su vida han solamente han marcado el tiempo y de que Dios los trajo, de que Dios los movió, no tuvieron un genuino arrepentimiento. Entonces, cuando vemos el caminar de un creyente, vemos el caminar de un hermano creyente que llega soltero al mensaje, llega el caminar de un hermano creyente que se bautiza en este mensaje, el caminar de un creyente que llega a casarse en este mensaje, entonces es muy notorio la obra de Dios, porque él nunca, este creyente que tiene un genuino arrepentimiento, mi hermano, una genuina confesión de roca, él nunca va a fallar. Y si fallara, dice su siervo el profeta, él va a correr. Amén. Para arrepentirse. ¿Por qué? Significa que un creyente que tenga una buena confesión de roca y él se da cuenta que falla, dice, él no se va a quedar así. Porque el gran maestro, el Espíritu Santo, lo estará amonestando.
¿Quién me regaló un Cadillac esta mañana? Me trajeron un Cadillac. Ah, así que me mandaron un Cádiz de regalo, hermano. Estoy todo terreno. Así que damos gracias. Amén. Gracias, Padre. ¿De qué me serviría tener un Cádiz, hermano? Yo he manejado Cádiz el año 73. No, perdón, 93 en Estados Unidos. Y son riquísimos. Son muy parecidos al Mercedes-Benz. Y ahora me regalaron uno, ¿no? Así que estamos contentos. Amén. ¿No se alegra? Amén. Dios es un Dios maravilloso. ¿De qué nos serviría tener el mejor auto y no tener el Espíritu Santo? ¿De qué nos serviría un varón de tener el mejor auto? Y se ha fijado usted que algunas niñas se paran en la esquina y hacen esto, miren. Se sube el vestido hacia arriba y para que los ojos concupiscentes, no de aquí afuera, sino que del alma, que no han sacado ese espíritu de conquista, paren y las echen arriba. Va, ¿qué le está diciendo el hermano? Amén. Amén. Porque ese espíritu, mi hermano, está dentro. Tú solamente lo has tapado con la palabra. Pero un día se va a desarrollar. Porque dicen los siervos, tienes que alimentarlo. Por eso que deseamos, mi hermano, que ojalá todo el pueblo de Dios tenga un genuino arrepentimiento. Yo quería terminar el mensaje del viernes que ustedes escuchaban aquí, mi hermano, que lo quería predicar en Quilpué, y tampoco lo pude predicar en Quilpué porque Dios me llevó por otro lado, y Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo y Dios en su pueblo. Amén. Amén. Eso es lo que habla este mensaje. Entonces, si no llegamos ahí, no importa. Quiero entretenerme un poquito con esto, mi hermano. Porque yo veo que la dirección de Dios. Veo que algunos están un poquito pálidos, entonces les va a ayudar. Amén. A ver si le sacamos esa sonrisa al león. Amén. Amén. Cuando ya nos ponemos pálidos es porque la arrepentimiento está llegando. Aunque usted no quiera colocarse pálido. La palabra se mete adentro, porque la palabra dice que es como una espada de dos filos. Yo no me puedo meter adentro, pero la palabra se puede meter adentro. Amén. Y entonces, usted, aunque quiera ponerme cara de bonito aquí, no puede. Porque la palabra adentro va golpeando. Amén. Entonces, vamos a tomar un mensaje de primera línea, hermano. De un ABC, de una iglesia que no sabe nada. Amén. Amén. ¿No es cierto? Amén. Me encontré el viernes en la iglesia de Quilpué que se me ocurrió hacer una pregunta en una línea. Habían 25 hermanos y le pregunté cuántos leen el mensaje o han leído este mensaje. Me encontré de 25 hermanos, encontré que 11 lo leen y los otros no lo leen. ¿En qué fue? Y también tenía sentado dos de aquí de Carrascal que no levantaron la mano. Y la otra línea tenía cuatro de Carrascal. Tenía la esperanza que alguien levantara la mano de los nuestros. Tampoco levantaba la mano.
y vamos a hacer un examen. ¿Cuántos creen que tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que lo están recibiendo? Este mensaje, muéstranos el Padre, lo dimos el domingo pasado. O sea, ya hace una semana. Sí, una semana. O dos semanas. No estoy seguro. Entonces, pregunto aquí, ¿toda esta línea que está aquí atrás, todos lo recibieron? Amén. Ahí la hermana estaba enferma, ¿no? O estaba de vacaciones. La descartamos, hermana. Ahí viene el folleto. Entonces, pregunto, ando dormido. Pregunto aquí esta línea, ¿cuánto han leído este mensaje? Y levánteme la mano bien para contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Entonces, vamos ahora 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ustedes no. 16 nomás. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31. O sea, seguimos quedando en vergüenza. De 31, descontando a la hermana y al hermano de esta fila, tenemos que hay 21 que no han leído este mensaje. ¿No cree usted que nos diera dar vergüenza? O sea, ni lo leyeron ni una hojita, por más. O sea, significa que ustedes son, aquí hay 21 hermanos de este lado, de los 31, más mi hermana Alicia que no vino, y mi hermano David, son 33. Vamos a contar 31. 21. O sea que este mensaje lo sacamos, mi hermano, y ahora está saliendo al mundo entero, hermano. Ustedes lo recibieron, lo llevaron y ahí quedó. Y no tomaron en cuenta que este mensaje que Dios no ha dejado es con un propósito. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Es para que nosotros no nos salgamos fuera de la palabra. Porque este mensaje tiene un propósito. El hermano Billy Port, tomando un ejemplo, si vamos a disparar o vamos a dar algo, tiene que estar la Biblia y el mensaje en línea. Si no damos en el blanco, algo está mal. Entonces Dios no ha permitido, mi hermano, reproducir este mensaje. Nos llega en CD o en PDF o Word y nosotros lo sacamos acá y estamos mandándolo al mundo entero a algunos hermanos ministros que se sienten pero súper agradecidos. Y ustedes, estoy hablándole a esta línea primero. Ya le va a llegar a ustedes. Amén. Si de 31 ya hay 21 que no leyó este mensaje, ni lo miró, ni lo abrió,
A ver, ¿cuánto lo abrieron? Ahí ya. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, menos mal. Pero no lo leyeron. Y este mensaje es para leerlo y verlo con la Biblia. Es no solamente leerlo. Ahora, ¿cuántos de estos 31 hermanos que hay de este lado, cuántos mi hermano van a oraron en la semana, se levantaron y leyeron una parte de la Biblia? Ya, y hay más, ya. Amén. ¿O cuántos se levantaron de la oración y leyeron una porción del mensaje que Dios les dio esta semana? Aunque haya sido un párrafo. Y eso fue lo que Dios me llevó el viernes en Quilpué, que la iglesia está perdiendo su objetivo. Ahora pregunto en esta línea aquí. Hay 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto en esta línea esta semana leyeron este mensaje? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Son 55 en esta línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 de 55. Mire. Llevamos 14 más 10, 24. 24. Que han leído este mensaje. ¿No es cierto? Ustedes no estaban aquí, se quedan libres. Pero ustedes, los más viejitos, ¿qué me dicen los cuatro? Los cinco. No. Ahí está el viejito Blas, ¿no es cierto? Hay dos, tres, cuatro. Sí, aquí, pero estoy yendo en la casa, digo yo. Si yo se los coloco aquí en la iglesia para obligarlo, para que lo vean. Estoy hablando de la casa. Amén. Uno. ¿De los cuatro? Uno. Menos mal que alguien está sacando la cara. De cuatro. Aquí está Lidia hasta el fondo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Y son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Y se fue alguien que estaba sentado hoy. 24 años. ¿Cuántos eran aquí, hermano? ¿Qué leyeron? 6. 7. ¿Y aquí? 14 y al otro lado 10. 30. O sea, que 30 se están preparando para el rapto. Y 650 hermanos aquí esta mañana, los otros 120 se estarían quedando. Significa... Espero que me entiendan esta mañana. Treinta, 360, 480. Si este mensaje nos sale a 480 pesos, mandarlo a sacar. Y
Y Dios nos permite, mi hermano, mandarlo por algunas partes para afuera, sacar 500 y mando 200 para afuera y dejo 300 para la iglesia. Y quiero decirle, mi hermano, ¿de qué nos serviría estar sacando tanto libro o dándole tanto libro a ustedes si ustedes no lo leen? Y tomo en cuenta aquí esta audiencia esta mañana, de 30 son 150, no tomando en cuenta los de arriba, porque no he mirado los de arriba todos. Arriba hay 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos de arriba lo han leído? Uno. Oiga. Entonces, quiere decir que la mayoría de ustedes que están aquí esta mañana no han tenido tiempo de leerlo. Pregunto esta mañana, de los 120 o 140 que están aquí esta mañana que no leyeron, ¿comieron? ¿No es cierto que el cuerpo le pide comida en la mañana? Le pide comida al almuerzo, a las 2 de la tarde quizás, o quizás a las 8 de la tarde. Y si usted no tiene, se desespera. Llegó el otro día, comió de nuevo. Llegó el otro día, comió de nuevo. Pero al Espíritu Santo no le da nada. Y a Él tenemos que alimentarlo. ¿Y cómo Él se alimenta en su vida? Con la palabra. Porque usted deja la palabra, se va deslizando. Si usted deja la palabra de lado, si usted deja de cantar, si usted deja de alabar, si usted deja de orar, si usted deja de leer lo que Dios nos ha dado, comenzamos a deslizarnos. Y cuando el pueblo de Dios comienza a deslizarse, mi hermano, comienza a enfriarse. Entonces no tiene necesidad de más. Entonces esos espíritus que están adentro, si esa persona no ha sido sellada, comienzan a agarrar fuerza. ¿Cómo comienzan a agarrar fuerza esos demonios que están adentro? Que esa persona está luchando por ser mejor. Empiezan los demonios a agarrar fuerza porque esa persona comenzó a deslizarse. Comenzó a dejar de orar, comenzó a dejar de leer, comenzó a dejar de congregarse, comenzó a dejar de perdonar. Y el enemigo está alerta, está despierto para ahí comenzar a trabajar él. Porque ese corazón no ha sido sellado y comienza a dejar de lado la lectura, la oración, el perdón, el compañerismo, el hermano, el congregarse. Entonces, aquí está la mía, dice. Entonces, manda su mensajero, dice por ahí la escritura, que manda su mensajero y viene y ve que la casa está limpia, que la casa está bonita, que la casa está adornada, pero ve que nadie la habita. Y ve al creyente contento, lo ve ahí. Y sabe, ese demonio sabe que no puede meterse. Dice la escritura, y va ahora y busca 7 espíritus peores. ¿Y por qué fue a buscar 7 espíritus peores? ¿Por qué no tiene la fuerza para entrar? Y comienzan esos 7 espíritus peores a, como dice la escritura, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre.
Entonces le colocó un pequeño pensamiento ahí de Hebreo 10:25 y ya nos empieza a congregar. Porque si usted, aunque no haya recibido el Espíritu Santo, pero si usted se está congregando, está manteniéndose. Porque usted está ahí. Amén. Pero dejó de congregarse. Y ahora que estamos en un tiempo de calor, de 37 grados, de 38 grados, oh, mi hermano, se va a la piscina, se saca los pantalones, se pone pantalones cortos, se saca la camisa y se pone a bañar con todas las moabitas. Y comienza, no sé, a mí no me afecta nadie a la playa estando llena de moabitas, mi hermano, pero no sabes que está alimentando tu espíritu. A mí no me afecta nada, hermano Flores, que yo vaya, pero sí, a mí tampoco me afecta nada, pero no te das ni cuenta que el que está dentro, que todavía no ha salido, lo está alimentándolo. Estaba hablando un mensaje de principiante. Amén. Lo está alimentándolo. Y aunque no quiera, lo está alimentándolo. Porque yo te hago la pregunta. Si tú tuvieras el Espíritu Santo, ¿tú crees que el Espíritu Santo se va a ir a meter ahí? ¿Tú crees que si tú tienes el Espíritu Santo, va a sacarte la ropa? Mi hermano te va a colocar un bikini para estar ahí bañándote con todo lo... Estoy hablando si tienes el Espíritu Santo. Amén. Es porque en tu vida, me perdona las hermanas que veo por primera vez, mi hermana que están atrás y las hermanas que están allá. No se sientan mal, hermano. Dije que apliqué un mensaje para principiantes. Amén. Bueno, ustedes las veo por primera vez. Bueno, que sea para ustedes y para nosotros también. Pero llega a dar vergüenza, mi hermano, esta mañana de 31, contamos. 31 hermanos que en una semana le pasamos un mensaje para leerlo y no, y algunos solamente lo abrieron. Ah, muéstrenlo al Padre. Ah, sí, ya los dio ya. Sí, es verdad. Ya sacamos muestra al Padre del año 60, 71, pero este es de 63. ¿No tendrá algo mejor que me vaya a decir aquí? Amén. ¿No cree que sea una buena reprensión para usted y para mí? Mire, nosotros antes lloramos, hermano, por no poder leer un mensaje. No teníamos cómo sacarlo, cómo reproducirlo. Amén. Y cómo nos llegara a nuestro poder. Amén. Pero hoy día que Dios nos ha dado todo, no hemos puesto cómodo, no hemos puesto flojo. Pero nos gusta la fiesta. Amén. Nos gusta la televisión. Nos gusta ver películas. Nos gusta ir a un campo, jugar a la pelota. Pero yo le digo esta mañana que nada tome más importancia que la palabra de Dios. Que nada tome más importancia que usted el día de mañana, que el Señor venga y se produzca un gran terremoto y se dé cuenta en esa hora que no tiene el Espíritu Santo. Que no está lleno. Y sabe que no va a ser transformado. Y sabe que se va a quedar para la tribulación. Porque llegará la hora que usted se va a dar cuenta que usted pasa la tribulación. Amén. Dice su siervo el profeta, los que pasan la tribulación, ellos entran salvos. Amén. Y saben lo que viene. Amén. No es cualquier gente que va a pasar la tribulación. Ellos saben que llegó la hora
saben que viene la resurrección y se dan cuenta que no tenían lo que Dios quería que tuviéramos. Y sus cuerpos no van a ser transformados. Y saben ellos que cuando venga esta tribulación, la cual no ha habido ni habrá, sabe que por estos 3 años y medio, aunque quiera matarse, no se matará. Porque la muerte va a ser quitada, será tribulación. Y Dios nos ha dado el mensaje tan glorioso a nosotros antes, para tener un genuino arrepentimiento. Cuando vemos nosotros que las calores aquí en Chile nunca habíamos tenido estas calores y han ido subiendo, porque sabemos que la capa de ozono ya se reventó, mi hermano. Sabemos que la Antártica, mi hermano, se están deshielando. Sabemos que pedazos de terreno están apareciendo. Es porque sabemos que Dios va a colocar la tierra en su eje natural. ¿Dónde estamos? Sabemos, mi hermano. Yo estoy en el campo, mi hermano, y allá todas las familias saben que el agua está escaseando, y en algunas partes está escaseando más que en otras. La ciencia en el mundo sabe que el agua en cualquier momento va a fallar. Sabemos que algo está escaseando, pero tú como creyente que sabe que el Espíritu Santo está aquí, es que tenemos que recibirlo. No te quedes así. Pídele a Dios. Llena hoy. Llena hoy. Llena hoy mi corazón. Ah, dirás tú. Ah, que ese coro denominacional que está cantando ahí. Llena, no es. Yo no veo que diga denominación ahí. Dice llena hoy. Llena hoy. Hoy presente. Llena hoy mi corazón. Santo Espíritu. Desciende. Y haz en él en tu habitación. Dios no es un espíritu denominacional. Él siempre está presente. Que hoy día lo ha sido llamado grandes creyentes del mensaje, digan que es una denominación cantar estos coritos, allá ellos, mi hermano. Pero aquí yo no veo denominación, yo veo a Dios presente, porque Dios es omnipresente. Amén. La palabra fue escrita más de 6,000 años y la palabra sigue siendo real y verdadera. Dios no es un Dios viejo. Dios no es un Dios nuevo. Dios es un Dios que siempre está presente. Para usted y para mí en la carne es viejo, pero en la presencia de Dios no somos nada. Así que dice, llena hoy. Llena hoy. Cuando está diciendo llena hoy, entonces me estoy examinando. Está lleno mi corazón. Tengo la certeza, tengo la seguridad que tuve un genuino arrepentimiento. O todavía tengo la certeza y veo que en mi cuerpo se siguen manifestando cosas. Pero mientras se sigan manifestando cosas, me falta llenura. Y Dios prometió llenarme completo. Dios prometió no dejarme nada, mi hermano. Dios prometió sacar mi mal genio. Dios prometió cambiar mi carácter. Y mientras que tenga un carácter difícil, Dios tiene que cambiarme. Dice su siervo en este mismo mensaje, dice aquí mi hermano al final, que tenemos que tener el carácter de Jesucristo. Y mientras tenga mi propio carácter, estoy mal, mi hermano. Porque mi carácter no me va a cambiar, mi hermano. Mi carácter no me va a llenar en el rapto. El carácter de Jesucristo. Es la reflexión de Jesucristo. Amén. Vosotros en aquel día conoceréis
que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. La gente va a ver en estos creyentes el carácter de Jesucristo. La gente va a ver en ellos la reflexión de Jesucristo. Ellos van a ver una vez más Dios manifestado en carne. Pero mientras no suceda eso, algo no está bien. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos contentos esta mañana? Pero todo parte, mi hermano, de una confesión de roca. Todo parte, mi hermano, que nosotros tenemos que reconocer que cuando Dios nos llamó, tú y yo me tengo que reconocer. Señor, cuando yo recibí a Dios en mi corazón, dije, Señor, ¿cómo pude hacer tantas tonteras? Amén. Ahí es cuando hay un genuino arrepentimiento. Porque usted discierne que Dios lo escogió para algo. Usted logra ver que Dios lo tiene predestinado para algo. Y cuando yo veo la escritura, veo su mensaje, dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser cristianos. Entonces, tú y yo miramos nuestra naturaleza anterior. Miramos nuestra naturaleza como éramos allá. Allá alguien me la hacía, yo no lo saludaba más. Para mí terminaba ese hombre. No era de teníamos 14, 16 muchachos que salíamos. Y una vez me hicieron una encerrona y no pagaron la cuenta, la pagué yo. Dije, niño, un problema. Yo la pago. Pero ellos, todos para afuera. Allá en el mundo no me gustaba la gente que fuera aprovechadora, hipócrita. Pero aquí, en el mensaje, he tenido que aguantar y dominarme y callar y morir y orar, porque sé que no soy yo el que hace la obra. La obra la hace el Espíritu Santo. ¿Lo creyeron? Ahora yo tengo que experimentar de mirar a mi hermano que sé que habló mal de mí y saludarlo y no sentir nada. Pero si yo siento algo, sé que no estoy bien todavía. Es la mejor evidencia que Dios me está dando para que vaya a orar, mi hermano. Porque tiene que reflejarse la reflexión de Dios. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. He tenido que soportar aquí en la iglesia muchas cosas de hermanos que sucedieron cosas con mi hijo y con algunas cosas en la casa y las callé. Y tuve que enfrentarme a ello hasta que Dios bajó perdón. Y no tenerles mala. Porque la obra no la haces tú. Gracias, la obra la hace Dios. Aunque ellos me hubieran confesado, pero yo pude pararme. Hasta que, porque si yo era así otro, lo mato al tiro. Así es, Señor, seguro. Si hubiera estado con el otro carácter, mi hermano. Señor. Oh.
No, este guachito me la hizo allá en el mundo. ¿Qué se cree? No quiso pelear a combo ni nada. Le gusta la cuchilla. Dije yo, me puse la cuchilla aquí y lo esperé 3 días, le hice la guardia. De esa clase de persona era. Pero ahora tengo que botarla. Tengo que orar. Tengo que humillarme. Tengo que llorar. Y dejar que Dios haga la obra. Amén. Amén. Necesitamos un genuino arrepentimiento. Necesitamos ver que cuando Dios nos llamó, Dios nos sacó del mundo, nos sacó de la hipocresía, nos sacó de la envidia, nos sacó de los pleitos, nos sacó de las peleas. Amén. Ahora, todos en aquel día esperaban a Jesucristo como un líder que echara a los romanos de su pueblo. Y cuando lo vieron que era llevado de aquí para allá, de allá para acá, están decepcionados. Ellos no esperaban un líder así. Por eso que aún los apóstoles, algunos de ellos, guardaban la espada ahí todavía. Y cuando vinieron a tomarlo, ¡pum! Nadie hace nada contra mi pastor, y le cortó la oreja a ese hombre. Todavía no estaban entendiendo. No es con espada, no es con nuestra fuerza, es con su espíritu. Amén. Cuando aquel hermano y hermana que no pueden perdonar alguno de su pasado, es la mejor señal que Dios te está dando, mi hermano, para que nos examinemos y oremos. Porque Dios es un Dios grande, real y verdadero. Es un Dios sublime. Es un Dios que cambia todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Dios tiene que traer un arrepentimiento de nuestra vida pasada. ¡Amén! ¿Cuánto lo creen? ¿Se acuerda que está mi hermano Julio Jorquera? Cuando usted no venía a la reunión, hermano Julio, y éramos amigos, y le conversé que un canalla me había estafado un dinero, y mi hermano Julio me dijo, ¿dónde está? Yo lo mando, lo encargo. ¿Cierto, hermano Julio? Esos son los amigos que tenía. Ahora está aquí adentro. ¿Cierto? Como Dios lo libró a mi hermano Julio. En aquel tiempo traía saco de, ¿cuánto se llama? De hierba. Y lo escondía a los árboles, ría. Y viera cómo Dios lo cuidó, mi hermano. Amén. Fue un Dios maravilloso con él. Y cuando yo le digo que este varón me estafó, él me dijo, ¿dónde está? Yo lo encargo. Amén. Amén. Y ahora tenemos que morir, mi hermano. Amén. Porque Dios es un Dios grande. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que tiene que cambiar todo. Lo que fue nuestra familia, nuestra idiosincrasia. Dios tiene que cambiarlo todo. Dios hace un cambio. Ya tú dejas de fumar, tú dejas de tomar, y luego Dios saca el deseo. Porque puede que tú dejes el cigarrillo. Yo tenía los dedos amarillos de tanto fumar. Era tejedor mecánico y vivía fumando, mi hermano. Y a veces trabajaba de noche, y era peor el trabajo de noche. Amén. Y uno tiene que darse cuenta
que cuando saca esto es una parte y otra que saca el deseo. Porque tú puedes ver a alguien fumando y y era la que extrae. Y puedes deleitarte tú solamente tú estando al lado, estás fumando igual. Porque estás respirándolo. El aire viciado que está botando el otro. Amén. Amén. Tienes que darte cuenta que no solamente es sacarlo de aquí, es sacarlo de acá. Amén. Oh, ¿cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué cree usted, de los que les gusta ver televisión, por qué cree usted que están mostrando de repente, muestra una niña y muestra una bebida? Están cautivando tu deseo. Entonces la persona ve tanto esa propaganda que no aguanta, hermano. Van a comprar la bebida. Porque su subconsciente ya fue lavado. Amén. Y ve tanta propaganda de Coca-Cola, hermano, que no puede dejar de tomar Coca-Cola. Y la encuentra rica. ¿Pero por qué? Porque la propaganda que te metieron y que tú permitiste que fueras violado, así es, Señor, te cautivó, mi amor. ¿Por qué las mujeres, entre paréntesis, porque los hombres también son iguales, le meten tanta propaganda de maquillaje? Y le meten propaganda para que no salga este asunto, ¿cómo se llama? Las patas de gallo. Y que ahora fue descubierto tal... ¡Ay, hermano! ¿Y por qué cree? Porque tú todavía te crees vanidoso y no quieres tener patas de gallo. ¿Y cuántas están comprando maquillaje, mi hermano, que son hechos a través de placenta? Y quizás pagaron 10.000 muchachas para que queden embarazadas, nada más que para hacer el aborto y ocupar las placentas, para hacer las farmacias estos productos. Y tú te estás colocando productos que fueron utilizados de gente, de niños que murieron. Y no te das ni cuenta que la Escritura dice, ay de las manos que derraman sangre. Y tú quieres ser hermosa y quieres tener un cutis. Yo te doy un consejo bueno. ¿Quieres usar placenta? Mira, lo mejor que puedes usar es, hoy día, algo natural, hermano, el limón. Mira, el limón te va a quitar la flojera. Y si tienes sueño, te echas al limón aquí, mi hermano, te va a firmar la esta. El limón, hermano. Cuando ustedes me vean lavando con limón, ya saben que tengo flojera, hermano. El limón me despierta. Pero también el cuti me lo deja tieso. ¿Cuántos están contentos? Amén. Dios nos dé fuerza. Amén. No seamos vanidosos. Seamos reales. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Pregunto esta mañana. Espero que la próxima vez, mi hermano, que les dé un folleto, no caigamos en vergüenza como esta mañana. Que esta mañana 31, hermano, de aquí abajo, no es de arriba también, de 150 o 140 hermanos, leyeron 31.
Y yo creo que 3 por 4, 12, mira, ni un 13%. Amén. Entonces, eso nos da una alerta que no estamos apercibidos o no estamos tomándole el peso de lo que Dios nos da. Y yo preocupado, mi hermano, de traerle fueguito para acá, preocupado de todo. ¿Y ustedes? Pero gracias a Dios que habían 31. Vale la pena. Dice el profeta, un alma mejor que todas las almas. Amén. Pero que Dios le ayude. No deje de lado. Mire, si no leen esto, que es más chico con la Biblia. Tienen que leer la Biblia. A ver, ¿quién andaba conmigo allá en Cabrero? Ahí están los dos hermanos. Hermano Abello no está hoy día. Ah. ¿Qué es lo que está haciendo, hermano? Venga, hermano Abello, para acá. Tiene. Ahí está el otro teléfono. No quiero que cante, hermano. Sabemos que tiene voz de barito, en fin. Mire, hermano, lo que hace la palabra de Dios. Llegamos a Cabrero cansado, lo pusimos a cantar. Y el abuelito de mi hermano Abello, que no se movía, ¿no es cierto? Él sabe todo, ya la contarle. Tomé una escritura al azar. Abrí la Biblia donde se pegó el ojo. Al estilo pentecostal antiguo. Se clavó el ojo ahí y andaba así los lentes, no vi nada. Entonces no pude leerle que el hermano lea. Y salió de los huesos secos, hermano. ¿Quién le va a dar vida a estos huesos? Solamente Cristo. Y ahora escuchemos el testimonio de mi hermano ahí. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, siempre tuve el deseo de mi corazón de que si hubiese esa posibilidad de poder orar por mi abuelo. Siempre tuvo ese anhelo. Y todo comenzó por un vellón, teníamos un vellón con el pastor y salió. Y pasamos a Cabrero. Mi abuelo ya, él no tenía ánimo, ya estaba postrado, estaba acostado, tenían que andarlo sujetando. Y al el momento que nosotros llegamos, empezamos a cantar y después nuestro amado pastor él oró. Y mi abuela al día siguiente me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Tu papi está súper bien, ya anda alentado y a nosotros lo extrañó. Se levanta, pide comida y fue solamente Dios nomás. La familia no se explica el por qué. Él fue un gran varón de Dios en su año, pentecostal. Y ahí quedó ya. Nosotros lo único que deseamos era que él marchara porque ya como que había cumplido el ciclo. Y Dios dijo otra cosa. Amén. Amén. ¿Ve que Dios es grande? Amén. Una sencilla escritura que sin tú mirar, ahí te puede dar vida. No tiene para qué pensar, no, toda la Biblia es Dios. Eso es lo que quiero mostrarte esta mañana.
que tú tienes que pensar, voy a leer. No, no. Abre la escritura después que ha orado y te salió ahí el servicio nuestro deber. ¿Quién de vosotros, teniendo un buen siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Tú nunca pienses en lo que Dios te va a hablar, piensa lo que Dios tiene para ti. Dios tiene escrituras para nosotros. Entonces, quiero decir esta mañana, en toda esta Biblia está Cristo. Si yo hubiera pensado esa escritura de allá de los huesos secos, no la hubiera encontrado. Pero Dios sabía que esa era la escritura. Amén. Porque Dios tiene cada escritura para ti y para mí. Si tú estás pasando un problema y has llorado y va a la escritura, la abre y donde te fijan tus ojos, comienza a leer, es porque Dios tiene una escritura para ti. No estés pensando, quiero leer. No, no. Piensa, ¿qué escritura tienes tú para mí, Señor? Y Dios va a cambiar toda la escena. Yo una vez, mi hermano, que estuve orando por una persona que tenía, estaba enferma de la cabeza, y tomé la escritura y me enseñó la escritura, y murió tantos días, y murió tantos días. Y decía, Señor, ¿a dónde me metí? Amén. Y luego dejé de lado, me puse a soltar. Y era verdad, pues, hermano. Nacemos y morimos. Nacemos y morimos. Y oramos, mi hermano, por este varón, que era Flores. Yo era ni un creyente firme en la palabra. Llevaba recién un año o dos años en la iglesia metodista. Pero Dios cumple su palabra. Oramos. Y él fue sano. Pero no fue sano por mí. Fue sano por su palabra. Porque su palabra no mira a la persona. Él tiene que cumplir su palabra. Y a veces las personas creen porque oraron y sanaron, se creen. No, no tiene nada que ver, mi hermano. Una cosa con la otra. Por eso que me gusta su siervo el profeta cuando él dice, yo nunca he sanado a nadie. Ni a Robert, ni Tommy Hick, ni aún Jesús. Dice, ¿qué dije? Sí, porque él no hacía nada si el Padre que lo envió no se lo mostrara. Amén. Y ahí a usted y a mí nos debe dar seguridad en la palabra que cuando vamos a hacer algo tenemos que hacer un lado a nosotros y dejar que Dios lo haga. Un don correcto tiene que hacerse a un lado. Me gustó la expresión. Su siervo dice, yo nunca he discernido a nadie. Y pues hermano, si lo vimos aquí, parado de espalda y discerniendo. No, si no era el que estaba discerniendo, era Dios. Él estaba discerniendo y hablando lo que estaba viendo. Pero lo que estaba viendo se lo estaba mostrando Dios, mi hermano. Por eso él decía al pueblo, el mismo Dios que estuvo con Abraham allá está aquí ahora. La gente miró al hombre, pero él estaba mostrándole a Dios el hombre. Por eso que la gente se desvía. Amén. La gente siempre tiende a mirar al hombre y deja de lado al que hizo la cosa. No hay ningún hombre que pueda sanar a otro hombre, solamente Dios. Es su palabra. Por eso que nosotros le damos gracias. Le damos la honra y la gloria al Espíritu Santo. ¿Cuántos están contentos esta mañana?
Amén. ¿Cuántos tienen deseo de seguir cantando llena hoy, llena hoy? Amén. Nos ponemos de pie. Que haya un deseo en nuestros corazones. Gloria a Dios, gracias, Rey. Gracias, 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 Padre. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Te doy gracias primeramente, Señor, por venir con mi cuerpo tan derrotado. Y también te doy las gracias porque en mi debilidad tú te perfeccionas. Y realmente podemos decirte, Padre, que entre más débiles somos, tú eres más fuerte. Gracias, Señor. Oh, Padre, tú sabes cómo me sentí esta mañana, Señor. Ayer llegamos del viaje, Padre, cansado, agotado. Y ahí me acosté, Señor, quizá a las 8, a las 11 desperté. Me levanté de nuevo con la misma ropa y me acosté, Señor, hasta las 7 de la mañana. Ni me saqué la muda de ropa. Oh, veníamos cansados, agotados. Y aquí estamos, Señor, en el puesto del deber. Solamente para darte gracias. Que tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios glorioso. Eres un Dios omnipotente. Eres un Dios que estás con nuestras debilidades. Señor, ayúdanos, Señor. Que tu pueblo esta mañana, los hermanos y las hermanas que han venido, puedan darte las gracias. Porque sabemos que tú siempre estás aquí, Padre. Y si tú obras a través de nosotros, es porque tú tienes que cumplir tu palabra. Pero ahora no quiere decir que nosotros estemos bien. Tendremos que aparejarnos con tu palabra, Señor. Te amamos y te bendecimos. Estamos reconociendo que sin ti nada somos. Oh, gracias, dele gracias. Dele la gloria. Dele la alabanza a Él. Alábele, alábele. Amén. Llena hoy, llena hoy. Grande y maravilloso. Aleluya. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre. Gracias por tu benevolencia, Dios mío. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Te amamos. Te bendecimos. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Grande, grande, grande. Grande y maravillosa tu gloria. Oh Rey, Rey. Divino, divino, divino. Gracias. Perfecto, Elohim. Santo es tu nombre, Rey. Soberano. Aleluya. Gracias, Rey. Lléname, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame más y más de tu Espíritu Santo. Porque estamos aquí necesitados de ti, Señor. Lave libre, contamina mi espíritu, Señor. Estamos creyendo. Perdóname, Señor, mi error y mi falta. Oh, gracias. Sana, lave libre, contamina. Aleluya. Oh, me siento contento, Señor, porque tú esta mañana no has hablado. No has hablado de cosas tan sencillas, pero también que son tan profundas para nuestros cuerpos, para nuestras vidas. Así que te damos gracias. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Aleluya. Qué bendito privilegio y concedido. Gracias.
Gracias. Aleluya. Gracias, gracias. Mi alma te alaba, Rey, mi alma te alaba. Amén. Mi alma te alaba, Rey. Gloria. Gracias, gracias. Santo Espíritu, desciende a mi pobre corazón. Llénalo de tu presencia. Haz en él. Contento, extraordinaria su palabra. Y no se sienta mal, hermano. Recuerde que la escritura dice que él corrige a sus hijos. Así que si esta mañana me pidió atravesado, oh Dios, ten misericordia. ¿Verdad? Usted no corrige a los ajenos, usted corrige a los suyos. Usted les enseña, los reprende porque lo ama. Así que podamos decir esta mañana eso, ¿verdad?
Dios nos ama, por eso quiere vernos diferente. Así que Dios nos acuda, son buenos hermanos. Nuestra carne se adolece, se pone media triste y queremos, pero ¿verdad? No hay argumento. ¿Verdad que sí? Amén, no hay argumento. Aquí estamos, Señor. Por eso cuando venimos, hermanos, estamos a cara limpia. No pretendemos ser hipócritas, porque delante de Dios, aunque quisiéramos serlo, nunca vamos a ser hipócritas, porque Él sabe lo que hay acá adentro. Así que Dios le bendiga esta mañana y nos animemos, por hermano. Amén. Dios nos ayude más. El Espíritu Santo, dice el profeta, estará hasta que entre el último. Chorreará para usted y chorreará para mí. Así que estamos muy agradecidos. Yo lo estoy por menos, ¿verdad que sí? Así que Dios nos ayude. Siento en mi corazón que podamos cantar ese corito. Yo sé que Jesús me ama de verdad. ¿Pudiéramos hacerlo o no? ¿Es difícil? Gracias, Padre. Ay, tiene un poco de corito. Oh, gracias, que Jesús me ama de verdad. Gloria a Dios. Nunca fallará. Que tú eres el camino, la vida y la verdad. El consuelo en tiempo de tempestad. Yo sé que Jesús. Gloria a Dios, gracias. Yo sé. Aleluya. Gracias, Padre. Oh, mi hermano, valió la pena haber venido. ¿Está contento? Oh, mi hermano, las cosas que nos faltan, no las mire. Piense que un día, no teniendo nada, Él nos llamó. ¿Verdad? El que comenzó la buena obra, dice, la perfeccionará. No la va a dejar a media, mi hermano. Pero tenemos que nosotros ahora, por supuesto, arreglar nuestra vida. Me gusta mucho, ¿ve? El otro día estaba, perdone que me dan un minutito. Iba en la feria, entonces vi en un calendario, el que confiesa su pecado, dice, Dios es fiel para perdonarlo y quitarla. Oh, me gustó, así que lo compré al tiro, para acordarme, ¿ve usted? Porque el creyente es el único capaz de confesar cuando hemos fallado, Señor, ten misericordia. ¿Verdad? Porque conoce la pluma de la palabra y conoce nuestra acción. Así que Dios le bendiga. Un placer de verle, de saludarle. Amén. Y no se desanime, hermano. Animémonos. Amén.
Dios tendrá una iglesia verdadera. Y yo quiero estar ahí en medio, no sé, y usted también. Así que, Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te amamos. Señor, gracias por tu palabra. Ha sido maravillosa, extraordinaria para mí. Señor, gracias por sacudir nuestra vida. Ayúdanos, Señor, por favor, a mirar la situación que estamos viviendo. No permita que nos durmamos como aquellas vírgenes, sino que podamos estar despiertos, Señor, gimiendo por lo que falta. Señor, cuando vemos a nuestro alrededor que todos los actores de este gran drama, como dijo tu siervo, están ocupando los lugares, la perversión, el pecado, todo, Señor. Pero en otras palabras, lo positivo, a veces vemos que nos falta a nosotros. Permíteme tomar mi lugar de predestinado, de saber que si hay algo que falta en mí, yo pueda gemir por eso, Señor. Y si hay cosas que están fallando en nosotros, que pueda haber una confesión, sácalas de mí, saca lo que estorba en mí, Señor. Es como cuando tú fuiste a Lázaro y Edía, pero tú no hiciste un lado la piedra, tú dijiste, hagan un lado la piedra. Permite que esta mañana yo haga un lado la piedra que estorba la palabra, para que haya vida de verdad. Y cada uno conoce su corazón. Tu pueblo, cada hermano que está aquí, conoce su corazón, conoce lo que estorba, conoce si hay pecado oculto en nosotros. Tú lo sabes todo, Padre. Solamente ayúdanos, porque queremos ser libres. Y conozco un solo libertador, que eres tú, Señor, que puede bajar. Así que damos gracias, te amamos, te bendecimos. Damos gracias por la fuerza que diste a nuestro pastor. Gracias por ello, a cada uno, Señor. Gracias por haber estado aquí este día. Y al salir a estas puertas, valió la pena haber ido. Me siento mejor. Y aunque no me sienta mejor, pero hay una cosa clara, Señor, yo me siento más necesitado. Eso es bueno. Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen sed de justicia. Bienaventurados los que dicen, no estoy conforme. Yo quiero más de ti, Señor. Así que te amamos, te bendecimos. Ahora, Señor, cuando hemos de retirarnos, guíanos de regreso a casa. Somos conscientes que tú puedes librarnos. Hemos tenido testimonio esta mañana de aquello. Señor, líbranos de todo accidente. Ten misericordia. Haznos cautos, Señor, y que podamos depender solo de ti. En tu gracia nos encomendamos, en tus manos descansamos, y despídenos en paz el uno con el otro, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y usted qué dice eso? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios por eso. Cantamos ese mismo y nos estamos retirando, mi hermano. Oh, Señor, llénanos. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Yo sé que Jesús me ama.